De esta tragedia ocurrida en San Cristóbal fue una empleada de una sucursal del Banco de Reservas en esa demarcación, quien perdió la vida, en tanto que otros tres de sus compañeros de labores resultaron heridos la tarde de este lunes en medio de esta explosión que se registró en un establecimiento comercial del municipio, hecho que dejó al menos 10 fallecidos, como ha confirmado el ministro de la Presidencia, Joel Santos. A través de un comunicado, la entidad crediticia identificó a la víctima como Jorgelina Ravelo Encarnación, quien se desempeñaba como gestora del área de negocios de esa sucursal. No reveló el nombre de los lesionados, la entidad financiera, ni tampoco la condición de salud en la que se encuentran. El banco expresó que lamentablemente ocurrió esta situación y se dirige en esta comunicación a los familiares de su empleada, a quienes les ofrece las condolencias, brindando todo el respaldo para que los lesionados reciban la asistencia médica y psicológica requerida, al igual que a sus familiares. Así dice la entidad bancaria, que además indica que continúa en contacto permanente con las autoridades de socorro y sanitarias para colaborar en todo lo que sea necesario en torno a este trágico accidente. Ahí está, estamos viendo en pantalla la comunicación enviada por el Banco de Reservas, en la que hace constar que su empleada, Jorgelina Ravelo Encarnación, quien es gerente del área, o quien era gerente del área de negocios de esa sucursal en San Cristóbal, falleció en medio de esta tragedia.